Primera serie de la categoría 1100, que en este caso contó con 15 máquinas inscriptas, 15 pilotos llegaron para este Gran Premio Virgen del Carmen. Por consiguiente, se hicieron dos series clasificatorias. ¿Quiénes participaron de esta serie? Y de paso le vamos diciendo cómo estuvieron largando. Largaba desde el primer lugar Marcelo Abrán con el 147. Acá ya las primeras maniobras entre Darío Guevara y Mauricio Márquez. Aprovechaba Alejandro Ceballos en su vuelta a la categoría. Segundo, justamente Darío Guevara. Tercero, Mauricio Márquez. Cuarto, Fernando Chiliguay. Quinto, Juan Solana. Sexto lugar para Alejandro Ceballos. Y séptimo lugar para Sergio Jurado junto a Gonzalo Pastore, también, que volvía a la categoría. Primeros metros de competencia, decíamos, largaba adelante Marcelo Abrán. El que tenía una muy buena largada en este caso era Alejandro Ceballos, como veían ustedes, largaba desde el sexto lugar y ya en los primeros metros de competencia ya se encontraba en la segunda posición por detrás de lo que venía haciendo Marcelo Abrán en el 147. Acá polémica, se le mueve el auto a Mauricio Márquez cuando salía de la recta principal. Da la impresión que hay un toque o no. Con Darío Guevara pierde muchísimo terreno ahí Mauricio Márquez. En la pelea por el primer lugar sacaban gran diferencia Marcelo Abrán y Alejandro Ceballos. En la pelea por el primer lugar, decíamos. Y Alejandro Ceballos, primera vez que en este caso se enfrentaba a Marcelo Abrán, que viene haciendo este proyecto del FIA 147, que viene brindando muy buenos resultados. Alejandro Ceballos, recordarán ustedes, subcampeón de la temporada pasada, ya campeón también de la categoría en los años anteriores. Miren ustedes la diferencia, no aparecía nadie todavía. El tercer lugar era para la máquina 17, en este caso de Gonzalo Pastore, que venía haciendo una muy buena carrera. La pelea se estaba acá por el primer lugar entre Marcelo Abrán y Alejandro Ceballos. Por momentos Alejandro Ceballos se acercaba, por momentos podía estirar nuevamente la diferencia Marcelo Abrán, pero no había por el momento, o no parecía que podría haber alguna maniobra o algo que intente Alejandro Ceballos, por lo menos obviamente tratando de buscar el primer lugar, teniendo en cuenta también que había que hacer la serie más rápida para asegurarse largar en el primer lugar en lo que iba a ser la final de la categoría. Por momentos, como decíamos, en algunas zonas arrimaba Alejandro Ceballos. Acá lo podemos ver, cuidaba la cuerda Marcelo Abrán, estiraba un poquito Alejandro Ceballos, pero por el momento no llegaba. Acá Juan Solana, máquina 22, en su vuelta Víctor Hugo Brins, recordarán ustedes, estuvo en el Tierra Brava de San Pedro de Jujuy. Acá le quedaba el hueco, le quedaba la cuerda Alejandro Ceballos, aguantaba hasta donde podía Marcelo Abrán, pero finalmente iba a terminar logrando el sobrepaso Alejandro Ceballos. Marcelo Abrán, que intentaba llegar nuevamente para tratar de recuperar justamente lo que venía haciendo en las primeras vueltas de esta serie clasificatoria. Amplia diferencia, como decíamos, con el resto del parque, que prácticamente estuvo bastante lejos de lo que venían haciendo Alejandro Ceballos y Marcelo Abrán. Ya se iban a empezar a encontrar con rezagados. El hecho es que finalmente Alejandro Ceballos, en su vuelta a la categoría, se iba a terminar quedando con la serie clasificatoria. Segundo lugar para Marcelo Abrán, bandera cuadros. Después estaba Mauricio Márquez, también terminaba, Gonzalo Pastore, Juan Solana y el resto de la categoría. Hasta ahí lo que fue la serie clasificatoria entonces de la categoría 1100. Terminaba también Sergio Jurado. Y también vamos a ver a Darío Guevara.